Mi cuerpo es una sola verdad y cada músculo resume una experiencia de entusiasmo. Creo que los países serán un solo sitio de amor para los hombres, a pesar de los pactos, a pesar de los límites, los cónsules, a pesar de los libres que se dan por esclavos. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. No dejes que la miseria haga un viejo de tu niño antes de que llegue a hombre, ni que agoste su alegría. Yo vengo de una familia que se ha identificado siempre con la cuestión social, con los compromisos sociales. Desde mis abuelos, mi tío abuelo, que fue Emilio Prudón, el autor del himno nacional dominicano, mi bisabuelo Pedro Antonio Pimentel, héroe de la Restauración. Y desde niña comienza en nuestra familia a hablarse de todas estas personas que nos antecedieron y que verdaderamente dieron todos algo de su ser por la patria dominicana. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela. Es muy difícil contar la vida de una persona mariposada. Las luchas se hacen de manera individual. Y si de manera individual una persona puede constituirse en una avanzada, en una revolucionaria, en una portadora de un estandarte, de esa manera uno se da cuenta que se multiplica esa acción y esa hazaña. De ser la voz del exilio dominicano en la década del 50. Pero sus aspectos más significativos a resaltar es su dignidad, una condición sine qua non que pocos dominicanos reconocen, la dignidad de ser una mujer que ha entregado con mucha humildad y sin pedir nada a nuestra patria, lo que ha sido su talento formando más de 5 generaciones de actrices y actores dominicanos, tanto en Puerto Rico. Yo quiero que ustedes sepan que Maricuso en Puerto Rico es una leyenda, un mito viviente, porque tuvo la virtud de poder interactuar con los mayores talentos y sabios de la época que tuvo el continente americano. Ella fue una voz que dio fuerza a que los dominicanos que estaban exiliados en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, pudieran encontrar un mecanismo para sentir que no estaba todo perdido. Tal vez bajo otro cielo la dicha nos sonría, la vida es clara, undívaga y abierta como el mar. No podía hacer otra cosa. Por eso salí de Santo Domingo en un momento que ya no podía seguir más, por montones de circunstancias que mucha gente ya conoce. Y me fui al exilio. Silencio. Habré desaparecido. Al llegar al exilio, llegué a Cuba. Después me fui a México, a donde mi maestra que vivía allí, Marujina de Farber. Y tuve recitales en México, pero mi sueño era llegar a Cuba, cerca de Pedro Mir, cerca de Sócrates Nolasco, que vivía allá. Mi maestro en ese aspecto de la estética, del arte, de la poesía. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas sus flores se abrirán. Tan pronto Pedro me entrega ese poema, comienzo a soñar con poderlo recitar. En Cuba, que era donde él vivía, donde había tantos exiliados dominicanos. Entonces me puse a trabajar el poema y verdaderamente fue un acto de locura, de fascinación, de lucha revolucionaria, pero también lucha artística, de creación de arte. Nunca he podido olvidar, a pesar de los años,
esa noche en que en el anfiteatro de La Habana estrené ese poema. Había mucha gente, no puedo decir cuánta, pero también muchos exilados dominicanos, venezolanos, gente de Puerto Rico, demás, muchos poetas. Y al terminar de recitar ese poema, todo fue una cosa de locura en el público. Y no obstante, tuve que seguir recitando la segunda parte del recital. Y terminó la noche casi a las 11 de la noche. Y cuando salimos del anfiteatro, estaba esa calle de La Habana llena de muchachitos que venden maní, de gente, de mucha gente del pueblo. Y el pueblo gritaba, son del ingenio, son del ingenio, son del ingenio. Eso yo no lo he podido olvidar. Y para dar inicio a esta celebración, vamos a escuchar aquella declamación de Hay un país en el mundo. En la voz de Maricusa Hornes y en versión completa, Hay un país en el mundo. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Este es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro, hueco, sepultura. Los que la roban no tienen ángeles, no tienen órbita, entre las piernas no tienen sexo. Donde una patria, los campesinos no tienen tierra. Y las leyes calladas y tristes son del ingenio. Y las culpas que no se redimen son del ingenio. 20 veces lo digo y lo dije, son del ingenio, son del ingenio. Aunque arrojen la carga del crimen lejos del puerto con la sangre, el sudor y el salitre, son del ingenio. Tengo el cuerpo hecho de paja, la cabeza de aserrín, pero el corazón de azúcar. Y mi nombre es... Arlequín nace en Puerto Rico en el año 61 para llenar un poco la falta de espectáculos para niños. Entonces decidimos hacer teatro para niños, conciertos para niños, exhibiciones pictóricas para niños, fiestas para niños, folclore para niños. Sabe que le está prohibido atravesar el umbral de tu palacio y por eso envía a los niños. En el 75 Santo Domingo con Arlequín. Arlequín pegó, Arlequín gustó mucho. No se enojarán. No, ni siquiera se darán cuenta. No les gusta que les molesten. Y creo que eso ha hecho mucho bien. Pusimos nuestro granito de arena en el desierto de entonces, que ahora no es desierto. Ahora hay muchos grupos haciendo lo mismo. Amor por Cucarachín La Martina. Santo Domingo, dicen, ay, este es un pueblo muy especial, es muy especial. Ha sabido sufrir mucho y ha sabido levantarse del sufrimiento. Yo simplemente lo que le pido a la juventud, que ayude que este pueblo continúe su camino hacia adelante, vaya hacia arriba, sean los músicos, sean los cantantes, sean los poetas, todos ayuden a que Santo Domingo vaya hacia adelante y que no hablemos siempre con tanto pesimismo de Santo Domingo. Santo Domingo es un gran pueblo, Santo Domingo es un gran país. Vamos a llevarlo adelante. Que los hombres canten, que sus himnos cundan, lo ata al eterno. ¡Canten!